say, if there was no influence from the white people, how sustainable would they be to provide for their community based on the resources of the land and the knowledge of the land? And how much do they want from modern civilization, like flour and schooling and whatever else, electricity? What is it? What's the 50-50? Or can they live on the land 100% or not? ¿Hasta qué punto la comunidad es autosuficiente? ¿Hasta qué punto se requiere? No, la comunidad se vale por sí misma, o necesita de el exterior, por ejemplo, harina o productos del occidente. ¿Hasta qué punto uno, el progreso, el llamado progreso, uno necesita del otro? Ah, sí, de para producir, para. ¿Cómo que quiere decir, si ustedes consiguen vivir sin ayuda del mercado, ustedes pueden vivir solo de la fruta que ustedes recogen, o de los pescados que pueden pescar, o de los que cazan en el monte? No, sí, pero nosotros a veces del monte, sino de mercado, de una manera también, de todo. También de Sí. mercado, compra arroz y harina, de todas partes, comprarle en mercado, porque no hay más que toda la alimentación con la fumigada nos acaba, no hay plata, no tiene maíz, no tiene yuca, no tiene de una cosa, nos dejaron. Porque ellos se van al mercado. Sí, Ese es tenemos que irme al el mercado. problema, que ellos podrían, pero no consiguen porque la tierra está infértil. Sí. Entonces. Pero antes podía y ahora no. Antes no, antes sí, claro. Antes sí es, la tierra no está estérilmente, sino está todo, agricultura produce, Y ahora pero no. hoy no. Yes, just very briefly. In the past, they were able to be 100% self-sustainable. Nowadays, they sometimes have to go to the market. They need money to buy things, but that is because the fumigation has spoiled the land, and they don't have the things that they had. The land is infertile in many places, so that's why they depend on the West, and go to the market and buy things, and then they also need money because they cannot get it from the land as they used to.